sea, este es un Chevrolet 28 que venían de dos maneras, el auto, digamos, y el camioncito o el encarrozado como este. Y después se hacía o camioncito o el encarrozado, podía ser como yo hice un colectivito, otro pueden ser un camioncito y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí se me dio la idea de hacer este colectivo porque el primer colectivo que hubo en el país fue en el año 28 también. Si bien no es este el colectivo, por supuesto, pero fue en el año 28. Entonces, rememorar aquellos tiempos, hice este colectivito que lo uso prácticamente para llevar a los chicos, mi nieto y ¿De tal, dónde ¿no? viene el majestuoso? Bueno, el Majestuoso viene de la parte norte de Entre Ríos. O sea, yo soy de Corrientes, nacido en Corrientes, y cerquita de Mocoretá, que es Chacarita, estaba este colectivo. Bueno, lo seguí mucho tiempo hasta que un día, bueno, logré conseguirlo y lo compré. ¿Y cuáles eran las condiciones en que estaba cuando lo compraste? ¿Estaba ya estaba en marcha? Sí, estaba en ¿Circulaba? marcha, pero estaba todo carrozado, o sea, no tenía las ventanas a los costados. Entonces nosotros acá lo adaptamos, digamos, a hacer tipo un colectivito. Y Así. la parte automotriz, digamos, la parte de motor, esa parte también la tocaste, la tuviste que poner en Bueno, condiciones. siempre, viste que estos autitos viejos, siempre algo tenés que hacerlo, pero en general eso no tocamos prácticamente nada. Así que bueno, así Sa ando dando vuelta. sabemos de tu pasión por los autos antiguos y bueno, la gente cuando lo ve pasar llama la atención realmente que es muy vistoso y más de uno querrá subirse a dar una vuelta también. Lo que pasa es que no hay otro o sea, no he visto ningún lado, he ido a un montón de encuentros y nunca he encontrado una cosa como esta. O sea, que por eso un poco llama la atención también, ¿no? Y más allá de recorrer las calles sancarlinas, ¿le hiciste algún viaje? ¿Fuiste por ahí con este vehículo? Sí, pero acá en la zona fui a Coronda, una vez un encuentro que hubo de un amigo mío que se había recibido en Coronda, lo llevé, después fui a López, después fuimos a Gessler, y bueno, y acá en la zona, ¿no? Tampoco da para hacer viajes muy largos, ¿no es cierto? Por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel. Un No, placer. al contrario, para lo que gusten, siempre estoy disponible.